noches iluminadas y mayor facilidad para realizar los quehaceres del hogar son los beneficios que ahora tienen 1.214 nicaragüenses de las comunidades Colonia Guadalupe en San José de los Remates, San Juan número 1 de Huaco, El Bálsamo sectores 1 y 2 en San Lorenzo, El Zapote número 4 y San Cayetano sector Los Chavarrías de San Dionisio, El Bijao en Ciudad Darío, además anexo La Sirena, Loma Linda y El Zapotal de Esquipulas, con la llegada de la luz eléctrica a sus hogares, gracias a la firme voluntad del gobierno sandinista de mejorar sus condiciones de vida. Antes para nosotros era bien difícil porque cuando íbamos a la escuela nosotros nos dejaban las tareas, a veces me tocaba levantarme a las 3 de la mañana y me tenía que alumbrar con un candil porque era completamente oscuro, pero gracias a Dios de que se dio la oportunidad y nos mandaron este proyecto, ya tenemos refrigeradora, podemos ver televisión, podemos conectar los celulares. La energía eléctrica es algo de que quiere preparar una comidita rápida, quiere ver la televisión, ¿verdad? Quiere ver alguna película, qué sé yo, para distraerse un poco, porque en el campo uno no es como la gente que vive en la ciudad, que dice, vámonos allá a distraerlo un poco. En cambio, en su casa, tiene de qué distraerse, tiene sus cositas allí, digo yo, que ya se vive una vida diferente. Ahora ya con la luz se puede levantar, puede decir que a las 4, a las 3 de la mañana para salir, si va largo al trabajo uno, ya puede levantar oscuro. Los niños ya van planchaditos a clase y ya se los hace menos dificultoso. Ya tenemos las luces aquí en los corredores, estamos bien iluminados. Las cosas ya las bebemos helada, la gaseosa, el fresco, mantenemos pollo, la carne ya no se nos dañan porque antes la teníamos que preparar y ahí nomás consumirla toda porque si no se perdía. La inversión de 9.290.000 córdobas se destinó a la construcción de 13.91 kilómetros de redes de distribución que llevan el servicio de energía a 409 viviendas. Nuestro municipio goza de una gran cobertura en energía eléctrica, sobre todo en el rural. Se siente la alegría de las familias porque energía es vida, significa desarrollo en una comunidad, en diferentes materia, económico, productivo, social. Gracias a Dios se ha logrado ese sueño que ellos manifestaron durante tantos años. Pasaron muchos gobiernos y gracias a Dios llegó el gobierno del comandante Daniel Ortega y hoy pues ven ese sueño cumplido, un sueño hecho realidad y que por supuesto vendrá a mejorarle las condiciones de vida a cada una de las familias. Una alegría y una satisfacción de parte de la comunidad de haber sido beneficiario de este proyecto que les trae la energía a sus hogares y lógicamente pues mejora su condición de vida y les da posibilidad de desarrollar otros tipos de proyectos. Es así como el comandante Daniel y la compañera Rosario ratifican su compromiso con el pueblo nicaragüense.